Contento de ver a tanto joven entusiasmado con la fotografía. Yo comencé a tomar fotos en 1980-81 y cuando yo llegué al Dedo del Mundo, una de las personas que me ayudó mucho y que me hizo aprender más de lo poquito que yo sabía de la fotografía es Quique García, aquí está presente. Uno de mis maestros de fotografía ahí al fondo. La fotografía callejera, la fotografía de la calle, puede tener muchos objetivos. Uno de ellos puede ser, cuando ustedes salen a la calle y llevan su cámara, uno de ellos puede ser documentar, puede ser un hobby, una diversión, o como en mi caso, publicar las imágenes. Ahora todos las podemos publicar, ustedes tienen su página de Facebook y publican sus fotos y pueden dar un mensaje positivo de lo que andan haciendo o pedir que les comenten si está bien el trabajo o cómo mejorarlo. También nos sirve para denunciar. Si usted va a la calle y ve una cosa que no está bien, lo puede denunciar. Usted puede criticar. Usted ahora tiene la palabra y con la imagen puede reforzar lo que usted quiere opinar. También con las fotos en la calle se pueden apoyar causas justas. Apoyar a las organizaciones que defienden diferentes causas que es necesario apoyar. Organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que velan por los derechos de la niñez. También puede denunciar costumbres que dañan las buenas normas de convivencia. O también contar qué es malo para los jóvenes. O sea, no es prohibir, sino que comentar que algo puede ser malo. Mostrar tendencias. Vivimos en un mundo que está cambiando constantemente y mucha gente no comprende que el mundo así ha sido siempre, solo que antes no había Facebook y no veíamos este tipo de imágenes. Pero cuando uno camina por el centro, es normal ver a parejas de diferentes gustos sexuales tranquilamente ahí paseándose. O para criticar. Podemos criticar con una crítica constructiva. O hacer nuestros propios comentarios sobre situaciones con las que no estamos de acuerdo, ya sea en política o en cualquier otro tipo de cuestión. Y buscar contrastes. Algunos grupos que eran antiimperialistas, pues en esta foto se contradicen. Entonces hay muchos contrastes. En el centro de la ciudad, en el lugar que ustedes visiten, van a encontrar contrastes y depende de cómo ustedes interpreten las cosas, así va a ser el momento en que van a apretar el botón. La creatividad, eso es muy importante, hay que ser creativos, hay que inventar, hay que buscar el lado curioso de las cosas. Y eso se llama educación visual. Usted poco a poco va a aprender a decir, esto es lo que yo quiero mostrar y esto es lo que yo creo que va a traer
el ojo de mi lector o el ojo de la persona a quien yo quiero mostrarle mi fotografía, porque las fotografías no se toman para guardarlas y que nadie las vea. Yo quiero mostrar mi material. En mi caso, yo quiero que me lo publique el periódico. Entonces, tenemos oportunidad en la calle de hacer esto, de hacer un, si nos gusta un personaje, hacer la técnica de los 360 grados, le dicen. Usted se va y gira alrededor del personaje y no es lo mismo verlo de frente que ir a dar la vuelta y tener otras perspectivas de lo que usted está fotografiando. Hay que tener respeto, pero respeto quiere respeto. Entonces, cuando nosotros estamos en la calle, vemos a este tipo de personas que en muchos desfiles exigen respeto, pero muchas veces no respetan. A donde están estas personas, en esa acera caminan niños que van a la escuela Unión Centroamericana. Entonces, respeto exige respeto. Entonces hay que denunciar lo que están haciendo malo, lo que exigen respeto. Entonces uno en la calle se encuentra con muchas imágenes que para algunas personas no son atractivas visualmente, pero que es necesario documentarlas. Y algo bien importante es el de asociar ideas. Decía Eddie Adams que para tomar buenas fotografías hay que leer buenos libros, ver buenas películas y estar bien informado. Entonces, algo así, cuando uno ve una imagen, le voy a decir, en esta imagen yo vi un tipo parecido a Jack Sparrow, que aparte de que se parecía a Jack Sparrow, tenía una chaqueta como una que vi en una película que se parecía a la Jack Sparrow. Y aparte de eso, hice la asociación de ideas de calavera, que es la calavera de quién, de un pirata. Entonces, todo eso unido me da una imagen de la que yo puedo decir, este es el Jack Sparrow del centro. Y así la bauticé, el Jack Sparrow del centro. Entonces, la asociación de ideas nos hace ir en la calle pensando, pensando no solo en apretar el botón, sino que antes de apretarlo, tener un concepto de lo que vamos a fotografiar. No solo apretar por apretar, como dicen los fotoperiodistas, le decimos a algunos de nuestros compañeros que cuando apuntan y disparan una serie de 15 fotos, porque la cámara toma 12 por segundo, entonces le decimos fototerroristas. Para escoger una foto tienen que revisar las 30 fotos que han tomado y ahí se pierde mucho tiempo. Y en un periódico el tiempo es oro. Siempre hay que andar la cámara en la mano. Siempre hay que estar pendiente de lo que pasa. Cuando uno sale de la casa, se viste, se pone, dice uno, guapo, va, para salir a la calle y trata de vestirse, pues sí, según sus gustos. Y yo pienso que eso es lo que pensó ese hombre. Se puso su camisa, su short, sus zapatos. Y dijo, no creo que me encuentre a nadie que vaya vestido como yo voy vestido. Pero cuando pasó por el Parque San José, todos estaban vestidos igual que él. Todos los que están tapados por la propaganda. Pero se puede ver en los zapatos, los calcetines y el short. Y tengo la fotografía de, también tomada de frente, pero solo de las otras personas. Porque cuando él pasó, ya no, corrí, pero ya no alcancé a hacer la otra fotografía. Y los detalles. Es bien importante fijarse en los detalles, porque la publicidad es, diga, no a la piratería, ¿va? Pero la gente se rebusca ahí en el centro, ¿va? Las costumbres, las tradiciones y costumbres es algo bien importante de documentar. La sopa de frijoles a todos nos gusta, es bien alimenticia, tiene mucho hierro, entonces y además esta fotografía
le gusta a la gente. Si ustedes van a publicarla en su Facebook, van a tener muchos likes en esa imagen. Y las curiosidades, los perros, los gatos, agotos, los pájaros, nos dan imágenes que hacen que nos divertamos viéndolas y tomándolas. La edición de la fotografía, el trabajo que vamos a hacer con nuestra imagen y cómo nos gustaría verla. Muchas veces algunos tomamos la fotografía, pero dice, no me dio tiempo de tomarla como yo quería. Esta fotografía la debía haber tomado de esta forma. Entonces ya editada se ve así. Los contrastes son diferentes. O sea, no es necesario mostrar todo de algo que nosotros queremos enseñar. Y la edición es muy importante, pero hay que tener en cuenta que con nuestras cámaras digitales, cada pedacito que le cortamos a la fotografía son píxeles que se pierden. Entonces tenemos que aprender a editar en cámara. Editar en cámara es el primer paso para tomar buenas fotografías, para ser un buen fotógrafo. Muchos fotógrafos no les gusta que los editores de fotografía hagan esto, sino que lo hacen ellos mismos viendo a través del lente. Por eso las cámaras son SLR, o por eso traen la pantallita en el reverso, para que el fotógrafo tenga la oportunidad de poner la cámara, ver lo que quiere fotografiar y hacerle clic. Entonces ya el editor no va a hacerle pedazo a la foto uno, como decimos nosotros. Hay que acercarse, hablar con la gente. Así, de esa forma, cuando usted le apunte con la cámara, la gente ya va a saber que está ahí. O sea, va a saber que está ahí, pero se va a olvidar de usted. Eso hay que lograr. Que la gente, usted llega, habla con la gente, se presenta, entabla una conversación y la persona ya sabe que usted tiene una cámara y que posiblemente va a tomar una foto. Entonces, cuando usted toma la foto, ya la gente no se va a apartar, o no se va a asustar, o no se va a mover para destruirle su foto, porque usted quiere la foto al natural, una foto no posada, una foto. Cuando usted va a hacer un retrato, sí, ponga a la gente como usted quiera, pero cuando quiere hacer foto de la calle, que sea espontánea, porque lo espontáneo es lo que le da, digamos, vida a la fotografía, lo que sucede sin componer. Y muchas veces hay que conocer el idioma de la calle, hay que saber algunos términos que se hablan allá afuera, pues. O sea, si allá no me van a decir señor fotógrafo, va. Me van a decir maestro. Mira, viene el maestro con la cámara, va. Entonces, pues sí, hay que aprender a platicar con la gente, porque eso le da a uno chance de tomar las fotografías. Por ejemplo, hay muchas veces estas personas se ponen violentas cuando ven personas con las cámaras. Pero cuando uno llega a hablar con ellos, pues se van ablandando y al final terminan contentos platicando con uno. Ellos no tienen con quién hablar, muchas veces no tienen con quién conversar. Y cuando una persona se acerca, se van soltando. Y entonces tiene uno la oportunidad de hacer fotografía. También hay que observar lo inusual. O sea, cualquier persona caminando por el centro, pues sí, es cualquier persona. Pero un hombre que mide casi 2 metros es inusual. Y a la par de una mujer que mide 1,40 también. Entonces, yo seguía a esta persona hasta preguntarle cuánto medía, ¿va? Para tener los datos y no mentirle a mi público, porque de eso se trataba, de contar con palabras que agregara la fotografía y poder decir, mire, esta persona medía tanto.
también asociar otras ideas, ¿va? Entonces aquí pusieron una venta de pollo. Entonces yo dije, este se parece al presidente, ¿va? En ese tiempo era el presidente, este se parece al presidente. Y aparte de eso dije yo, presidente Funes Cartagena. Pero no, ahí quería pollo frito caliente, quería o rico, algo así decía decir, quería decir eso. Entonces yo hice la asociación de ideas y palabras y lo publiqué así, ¿verdad? Y cuando una persona les pide no publicar su foto, no la publiquen. Esta fotografía yo la tomé, la chica me dijo que no, que quería que yo le tomara la foto, pero quería que no la publicara. Entonces le tomé la fotografía y la ocupo para eso exclusivamente, para decirles que las fotos no se publican cuando la persona le dice a uno que no se publique. Así que no le tomen una foto a esta foto. Y crítica, va. De la foto nos sirve para criticar al sistema, para criticar a asociaciones. Y de esta forma, pues, o para temas específicos. En esta imagen, yo estaba reflejando una cuestión sobre la devaluación de la moneda. Y entonces eso había hecho que cayera el mercado y todo estuviera más caro. Entonces estábamos en un nivel, hablando de pobreza. La técnica, las técnicas son muchas, es muy importante que ustedes aprendan técnicas y las pongan en práctica, porque de nada nos sirve saberlo si no lo vamos a poner en práctica. Entonces, cuando salgan, dicen, en esta excursión que vamos a hacer este sábado, yo voy a poner estas dos técnicas en práctica. Y voy a salir y me voy a enfocar hasta perfeccionar esta técnica. Entonces, esta fotografía está tomada con velocidad baja para que todos los envases se vieran quietos y la gente pasando. Todavía le hizo falta un poquito, pero esa es la idea. Como les decía, acercarse a la gente. Esta señora está por acá cerca, a la salida de Juana, se llama. A ella le gusta mucho conversar. Ella se hace sus propios anillos con alambre que encuentras aquí en los alrededores. Y platicando me contaba que ella está ahí porque su familia ya no la quería. Entonces ahí vive, en la esquina vive. Y quizás cuando Robert Capa decía, si tus fotografías no son lo suficiente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. Eso puede ser con un lente gran angular, que ustedes tienen que estar bien cerca para hacer buenas fotografías. Pero yo pienso que él también se refería a estar cerca de las personas. Entre ustedes está más cerca de las personas, tiene más oportunidad de hacer buenas fotografías. Entonces, muchas de las fotografías que he hecho de lo que le llamamos los locos del centro, indigentes en el centro, yo llego y me pongo a platicar con ellos, porque sé que ganándome su confianza me van a dar la oportunidad de fotografiarlos. Hay que ocupar todo el paisaje. O sea, hay que ocupar el paisaje porque en el paisaje está la imagen. Y una de las técnicas que a mí me encanta utilizar se llama la yuxtaposición, que es pegar, pegar, pegar capas sobre un mismo lienzo. Entonces, la señora para el Día de la Madre, unos días antes del Día de la Madre, ahí por el mercado San Miguelito, andaba vendiendo unos botones blancos. Inclusive, yo otra foto de la señora la publiqué sin la corona, donde muestra los botones blancos, y pregunté en el Facebook que para qué servían esos botones blancos. Mucha gente no me supo contestar.
que los botones blancos eran porque por el Día de la Madre y los usaban las personas cuyas madres ya no estaban vivas. Entonces, cuando yo le tomé los datos a la señora, su nombre, su edad, y conversaba con ella, estaba también una redactora conmigo de la prensa gráfica en ese tiempo, y la redactora también le estaba haciendo preguntas, y la señora se fue moviendo, y yo me fui moviendo para atrás para procurar que quedara justo debajo de el graffiti de la corona. Entonces después, cuando yo publiqué la foto, le puse que era el Día de la Madre, pues, y que la madre era una reina para todos. Debemos de estar seguros de lo que vemos y corroborarlo. Entonces, el tipo está fumando marihuana, pero, pues sí, un cigarro no se fuma así, ¿verdad? Entonces, si una persona acuciosa puede ver que está fumando marihuana, pues. Entonces, lo mejor es acercarse lo más que puede, sentir el olor, pues sí, sí es, y le puedo poner que está fumando marihuana. O no le voy a decir, hey, deme la prueba. Entonces, pero se ven muchas cosas en el centro y hay que corroborarlo, porque no podemos engañar. Y curiosidades, hay muchas curiosidades en el centro, ¿va? Y a la vez de que nosotros tomamos una fotografía, también hay que averiguar, ¿va? Ahora con internet es bien fácil, pone ahí un tipo de carro así, que entonces ahí le sale, es un Lamborghini Huracán, ¿va? El original, ¿va? Este es el uno que tomé en Armenia. Cosas curiosas, ¿va? Como a estas personas sí las entrevisté, les pregunté, eran novios desde hacía mucho tiempo, ella tenía malos los pies y él la andaba cargando, y es una muestra de amor. Prohibiciones, en general podemos tomar fotografías en la vía pública libremente. Hay casos extremos donde si vamos a estar en peligro, entonces no tomemos. Los temas, hay muchos temas en la calle, si vamos al mercado vamos a encontrar uno, si vamos a un parque vamos a encontrar otros, si vamos al bosque vamos a encontrar otros. Ayudar, si podemos ayudar, no ayudemos con dinero. Muchas veces la gente de digamos que podemos ver en la calle, muchas veces no es dinero lo que necesita. A la madre de esta niña, yo publiqué la foto en el Facebook y le regalaron un par de bañeras. Entonces era mejor que darle dinero. Hay que cuidar los archivos porque no sabemos qué va a pasar. Puede ser que ustedes les tomen ahora una foto a un edificio y el edificio mañana sea consumido por un incendio. Todas las fotos adquieren un valor inmenso cuando algo se pierde. El momento decisivo, hay que estar pendiente de eso. Hay que respetar la ley. Si nos topamos con una escena de crimen, no hay que pasar la cinta amarilla. Puede tomarle fotos a la policía. Ahora eso no está permitido porque la policía anda muy nerviosa y pueden tener muchos problemas. Hay que recordar que tenemos que respetar a los niños por la ley Lepina. Hay que ocupar todo el paisaje urbano haciendo uso de todo lo que vemos. O sea, no solo hay que ver para arriba el edificio, fue tomada la fotografía en un charco enfrente del edificio. Y a mucha gente le gustó la fotografía. Entonces, quiero decirles que todo esto ustedes lo pueden poner en práctica. Quiero decirles que la cámara es solo un instrumento. Ustedes son los que van a hacer las imágenes. Muchas gracias.